¿Qué pasa? Cosas malas, ¿no? Bueno, voy a poner esto aquí, por ejemplo. Tranquilo, Boris, es un móvil. No es nada obsceno. No estoy de acuerdo con eso. ¿Podría ser más concreto? Sí, podría. Sé más concreto. Pues estamos escuchando una canción que se llama Sarri Sarri. Sí. Y no es que sea inglés maldicho, está en vasco. Sí, pero... Es una canción proetarra muy jodida que... Está mal. Pero la canción tiene un ritmillo que, joder... Pues el ritmo cuenta... de Ska Boris, el mismo ritmo. Lamento decir, che. Y cuenta... Lamento ser el que el hecho diga, pero... Pues no te cuento nada ya. No, no, cuenta, ah, cuenta, no, cuenta. No, no, no. Me interesa. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Sé sí, cómo te pongo. Anda, estás invito. Contra Julio. Sí, o jefe repetido, básicamente. Sí. Ese jefe sí, es bueno. Como el chorizo por la noche. Se repite. Sí, bueno. Digamos que sí. Pero cuéntanos algo interesante, Boris. Como, por ejemplo, ¿qué tal le vas a hostia? Buah, pues me han quedado secuelas. ¿Secuelas mentales o físicas? Ambas. Pero más de una que de otra, imagino. No. Por igual. Exactamente igual medida. Sí. ¿Ves lo que te quiero decir? Sí, entiendo. Vale, ahora ya tengo las gafas. O sea, que ahora eres un poco de tarra. Por culpa de que te eches un golpe con una alacena. No, hombre. No. Se va eras antes. No, joder. ¿Estás seguro? Sí. Entiendo. Pues esta canción sí. Cuenta la historia de dos presos etarras que se fugaron de la cárcel de una manera muy divertida. Y es que fueron a hacer un concierto a la cárcel. Y era un concierto tocho. Ajá. ¿Y qué hicieron para fugarse? Vale, pues cogieron y se metieron dentro de los altavoces. ¡Acerté! Dentro de los altavoces del concierto. Y luego cerraron los altavoces y se quedaron ahí. Y luego, claro, se los llevaron. Hostia, y cuando estuvieron fuera se largaron. ¿Y se llama echaron otra vez? Eso ya no lo sé. Y al final abierto, cada uno que se imagine. Bueno, al final abierto, realmente a buscar el culo, pero... Eso arruina todas las putas historias. A ver, tuvieron que pillarlo, si no, no lo sabríamos, ¿no? Bueno, supongo. Y Sarri era el mote de uno de ellos. Por eso se llama Sarri Sarri. Y acabé la historia y se acabó José Luis. Se acabó José Luis. Sorry. Bueno, pues apaga. Y vamos.